Evangelio de hoy el Señor nos propone contemplar la parábola del buen samaritano. Con tal que demos frutos. Con tal que demos frutos para el cielo, tenemos que aprender a ser escalón para que, si es necesario, el prójimo nos pise, pero suba más cerca de Dios. Por supuesto que el mundo ve las cosas diferente a como las ve quien tiene fe, puesto que los triunfos mundanos raramente son también triunfos eternos. Efectivamente, ¿cuántas veces a nosotros mismos nos sucede que creemos que si nos sale todo bien, si conseguimos los objetivos, un buen título académico, un excelente trabajo, una hermosa familia, etcétera, etcétera, ya hemos dado frutos? Y sin embargo, tal vez daríamos más fruto por medio de los fracasos, las enfermedades y los inconvenientes. Este pensamiento nos hace recordar que lo importante es que demos frutos de vida eterna, que seamos medios para que los hermanos vayan a Dios, se conviertan y santifiquen. No importa cómo lo logremos, si con triunfos o fracasos aparentes, sino que lo que sí importa es que demos buenos frutos. También en la parábola del buen samaritano se nos cuenta que el sacerdote pasó de largo y se fue a cumplir sus funciones litúrgicas, que el levita también pasó de largo ante el herido y siguió a cumplir con sus obligaciones. Pero el samaritano paró, socorrió al herido, y no sabemos si con ello perdió horas de trabajo, clientes, dinero u oportunidades. Quizá las obras del sacerdote y el levita fueron perfectas a los ojos de los hombres, pero el que obró perfectamente, a pesar quizá de un fracaso temporal, fue el samaritano, que se conmovió y obró misericordiosamente. Es bueno que estas cosas las tengamos presentes en toda nuestra vida, y también cuando vemos a alguien, ya sea triunfando o fracasando humanamente, porque no sabemos si ese tal está dando realmente frutos buenos para el cielo. ¿Cuántas veces el gozar de buena salud y bienestar general nos hace perder la gracia por entregarnos a los desórdenes del pecado? ¿Cuántas veces también con una enfermedad nos hacemos más santos, más pacientes, más misericordiosos, porque comprendemos lo que significa sufrir? Entonces recordemos que lo importante es que lleguemos a ser santos, que sea por triunfos o fracasos, que ambos no suelen ser tales a los ojos de Dios, sino a los ojos mundanos. ¿Qué importa que Dios nos lleve por el camino de los fracasos? Lo importante es que demos frutos, sea por el camino que fuere, y el juicio del mundo no nos debe importar, porque somos lo que somos ante Dios, ni menos ni más que eso. Sepamos también que muchas obras que fueron un fracaso para el mundo, sin embargo, fueron un éxito para el cielo. Un ejemplo claro de ello es la misma muerte y afrenta del Hijo de Dios, rotundo fracaso para el mundo, pero triunfo infinito para el cielo. ¿Cuántos samaritanos aparecieron a lo largo de nuestras vidas, Señor? Gracias por ponerlos en nuestro camino. Señor, nosotros queremos ser buenos samaritanos
para nuestros hermanos heridos. Danos el don de poder serlo.